hemos recibido la llave por séptima vez, así que para nosotros es un privilegio, pero sobre todo lo tomamos redoblando el compromiso que tenemos con las buenas prácticas de gobierno corporativo, con la bolsa, con el mercado de capitales, con los inversionistas y con los grupos de interés en general alrededor de nuestra corporación. Nosotros tenemos trabajando gobierno corporativo hace 20 años, incluso fuimos parte del grupo que preparó el primer código de gobierno corporativo para empresas peruanas y todos los años seguimos identificando alguna nueva acción, alguna iniciativa donde podamos todavía mejorar nuestro accionar en gobierno corporativo, en accionar social y de medio ambiente. Hoy día nosotros entendemos que no se debe trabajar solamente la G de gobierno, sino la A de ambiental, la S de social, la G de gobierno corporativo, y hemos identificado también algunas acciones que podemos seguir desplegando. En estos 20 años hemos trabajado iniciativas con respecto al derecho de los accionistas, hemos trabajado también en estos 20 años mucho en las políticas del directorio, así que es una agenda muy integral a la cual hemos arribado en estos 20 años de esfuerzo y de mirar mejores prácticas, no solo en el Perú, sino también en la región latinoamericana y adoptar lo que otros saben hacer mejor que nosotros, y esperamos de la misma manera que seamos nosotros un modelo para otros que están más jóvenes en este camino.